repetición. ¡Gol de Francia! El equipo galo está al frente a los 7 minutos de arrancado el partido. No hay fuera de lugar. No son muchos, pero están felices los franceses en el estadio de Cerrao. Con este gol. Hacia adelante, Pembélé ya tiene el gol. ¡Golazo de Moukou! Aparece la magia francesa. Y se mete hasta la cocina para fusilar materialmente. Aunque con un toque exquisito, los franceses ya están ganando. Tito Villa, 2-0. Qué jugadita este futbolista que hizo un par de goles también. El pasar donde nadie lo ve, tirándole un túnel al defensa. Darle Peglow, Brasil. Aparentemente está justo en la misma línea, Cayo Jorge. ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Verón le empalmó, la pone al poste contrario y empató la verde amarela contra todo pronóstico. Decíamos, ¿no? A empujones o como sea. Es importante lo que ha hecho Brasil en este segundo tiempo y también relevante lo de hacer Francia. Veíamos el cambio de Hassan por Milot, en donde al momento de centrar, te decía... Lo incongruente sería que esto no lo checaran. No, todos los goles se revisan y lo tienen que checar. Por eso, pero que no se tomaran el tiempo, pues, es a lo que me refiero. Como se han tomado el tiempo. Pegarle Donnelly. Le pega larguísimo. ¡Gol! ¡Gol! Podemos decir que tuvo la defensa del equipo francés en todo el partido. Con un poquito la visión tapada del portero, mete un fierrazo a primer poste. Nada que hacer para el cancerbero galo. Y me parece que Brasil está dando la sorpresa. Que Singa, mira, da un brinquito sobre la izquierda Singa, pensando que cuando golpee el balón va a buscar el palo contrario. Se la tira a primer palo y ya no le da para... Es un golazo, por supuesto, de Lázaro.